Y por ello, para casos como el nuestro, la comunidad internacional concibió el derecho a la autodeterminación. Solo tenemos que ejercerlo. Y por eso, hoy nos hemos reunido aquí. Nosotros hemos visto nacer a la mayor parte de naciones del mundo contemporáneo mientras usurpabas nuestra soberanía y disolvías nuestras constituciones. Nosotros hemos visto crear identidades artificiales mientras te empecinabas en negar la nuestra. Y lo que es más, nadie nos podrá negar el hecho de haber sido tan decisivos como constructivos, tan pacientes como pragmáticos. Escucha, España. Nuestros antepasados crearon el parlamentarismo y una de las primeras confederaciones de Europa. Una confederación que bebía de nuestra tradición e idiosincrasia y, por lo tanto, fundamentada en la igualdad y el respeto entre los pueblos que la integraban. Nosotros establecimos los fundamentos del derecho internacional, mercantil, marítimo y consular. Hemos impulsado la modernización de tu economía, desde los gremios medievales hasta la más reciente de las revoluciones industriales. Nosotros te dimos la tecnología y los recursos que permitieron tu expansión marítima. Te dimos la peseta, 400 años de nuestra literatura e incluso los colores de tu bandera y el nombre que hoy tan orgullosamente te identifica ante el mundo. Osamos forzar tu modernización cultural e intelectual mediante el regeneracionismo para hacer de ti una nación europea y cosmopolita. Fue nuestro particular intento por situarte entre las naciones del mundo civilizado. Durante la Primera República tomamos tus riendas mientras tus hijos se perdían en luchas intestinas que te consumían. Aquest és el missatge a Espanya, adreçat a Espanya, que els organitzadors d'aquesta manifestació estan llegint en aquest moment, després d'haver llegit diversos missatges en diverses llengües, també un acte simbòlic per fer arribar a nivell internacional la voluntat dels manifestants d'esdevenir, que Catalunya esdevingui un nou país dins d'Europa.